Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora sí empezamos, porque ustedes querían empezar a las 6, creo. Las clases son de 7 a 8. Empezaremos entonces. Ok. Bueno, ahora sí. ¿Ven la pantalla? Bueno, hoy nos toca menopausia. ¿Están viendo la imagen, no? Sí, No. doctor. Caso.
Ok, ahora creo que sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, les escucho. Sí. Bueno, ha tenido algunos problemas ahí. Vamos a empezar entonces con el tema. Menopausia nos toca hoy. ¿Qué es la menopausia? ¿Alguien sabe, Paola? ¿Sabes qué es la menopausia? Es una etapa en la vida de las mujeres donde ya se disminuye la secreción de ciertas hormonas, doctor. Menopausia, como dice su nombre, solamente el cese de la menstruación. ¿Nunca han escuchado eso? De Sí, doctor. menopausia. Cese de la menstruación. Eso. Ahora vamos a ver la menopausia, el climaterio, la perimenopausia, la posmenopausia, todo eso. A ver, esto no me está respondiendo. Vamos a admitir a esta compañera más que está. No me está haciendo caso esto. Permítame un segundo. Bueno, a ver, las diapositivas han trabado. Ahorita las destrabamos. Entonces, ¿qué sería si la menopausia es el cese de la menstruación? ¿Qué sería la perimenopausia? A ver, Pascual. ¿Cuál? Dime nomás. A la prima lo cual sería antes que se de la menopausia, por ejemplo, la menopausia va a los 45, normalmente a los 45, la prima antes de los 45 sería, o cómo sería. Ya. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Eso Escucho. es menopausia. Define el último sangrado menstrual. Lógicamente, el último sangrado menstrual, el cese de la menstruación, se produce por la declinación de la función ovárica. Los ovarios dejan de producir estrógeno. Dejan de producir ovocitos también, pero ahorita nos dedicamos más a la menopausia. Y se define cuando ha pasado un año de la última menstruación, porque puede que esa mujer todavía menstrúe si está en la perimenopausia. Entonces tenemos que esperar alrededor de un año, no alrededor de un año justo, para decir esa mujer entró en la menopausia. ¿Qué edad era promedio? Hemos hecho un estudio en Zellink que está publicado en el Menopausia, que es una revista europea, de la Sociedad Europea de Climaterio y Menopausia. Hicimos un estudio donde lo presentamos y en Cochabamba tenemos una edad promedio de 45.3. En Latinoamérica 48.6. Más o menos 4 años pueden ser, para arriba o para abajo. Entonces esa es la menopausia.
Okay. Ese caso, bueno. Continuamos, entonces voy a cambiar de uno en uno. ¿Escuchan? No. Me salió. Sí, doctor. ¿Cuándo se llama menopausia precoz? Cuando el cese de la menstruación ocurre antes de los 40 años. Y cuando es entre los 40 y 44 años, se define como menopausia temprana. No son lo mismo. Esta tiene mucha connotación biológica, mucha connotación de alteraciones, puede tener esa mujer osteoporosis, o sea, la menopausia precoz es algo malo, pues la temprana no está. Y menopausia inducida es cuando se extirpa los ovarios, con o sin esterectomía. Lógicamente, para decir esa mujer entró a la Doctor. menopausia, tiene que dejar de menstruación, entonces en este caso sería con esterectomía. Pero lo más importante no es quitar el útero, lo más importante es si se quitan los ovarios, ahí la mujer deja de producir estrógeno. Una menopausia tardía después de los 55 años, si la mujer recién deja de menstruar, ¿no? Ok. Continuamos. ¿Qué es el climaterio entonces? El climaterio, al contrario de la menopausia, no es una fecha. Es Bueno, un si es que periodo. esto. ¿Perdón? No se está viendo lo que está compartiendo el doctor. No sé si es solo para mi persona o es para todos. No, no están. ¿No están viendo No, doctor, no se ven las diapositivas. la diapositiva de climaterio? Sí, no se ve la diapositiva. Ya lo está presentando, doctor. Esperen un segundo. Vamos a entrar de nuevo. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces continuamos con esto de la menopausia. Estábamos en el climaterio. El climaterio no es una etapa, bueno, no es una fecha específica, es todo un periodo donde hay cambios, otra, donde hay cambios
o síntomas que la mujer va a tener en una u otra medida, en más o en menos, ¿no? Por ejemplo, hay los síntomas de los bochornos, calores, esos llaman sintomatología climatérica próxima. Entonces, en la sintomatología climatérica también tiene cambios neurovegetativos, que se llama otra. Y también están los síntomas urogenitales. Este es el climaterio. Como habíamos dicho, no es una fecha, es un periodo corto o largo, durante el cual el organismo de la mujer tiene que adaptarse gradualmente a la deficiencia de estrógenos. Ok, entonces los síntomas pueden variar desde neurovegetativos hasta síntomas urogenitales. Próximo. Entonces, la perimenopausia o el síndrome climatérico puede haber desde la perimenopausia y hasta la posmenopausia, incluyendo la menopausia. Aquí, en la perimenopausia, aparte de los síntomas, hay irregularidades menstruales. Esa mujer ya no menstrua en forma regular. Puede tener ciclos cortos, ciclos largos, puede tener solamente manchados, todo debido al hipoestrogenismo, a la falta de producción de estrógeno. Este es el denominador común, lo que más. Ok, en cuanto a los síntomas, pues como íbamos diciendo, los síntomas pueden variar. Neurovegetativos, vasomotores también se llaman. Sofocos, sudoraciones, la mayor parte. Y los sofocos pueden ocurrir en cualquier momento, y las sudoraciones generalmente en la noche, pero puede haber también de día. ¿Qué otros factores? El psicológico, alteraciones del estado de ánimo puede tener la mujer, insomnio, ansiedad, depresión, el síndrome del nido vacío, que ahorita vamos a tocarlo con más profundidad. Y los factores somáticos, puede tener esa mujer, si no se les repone estrógenos, a la larga osteoporosis, generalmente después de los 5 años de la menopausia. Aterosclerosis, como ya no produce estrógenos, el colesterol malo sobre todo sube y el colesterol bueno baja. Dolores de cabeza, cefaleas, vértigos, mareos, dispareunia. La dispareunia es de sequedad o dolor durante la menstruación por sequedad de la vagina, sequedad vaginal, y síntomas urogenitarios que pueden ir desde la disuria y hasta tener escapes de la orina incluso, ¿no? Ok, entonces continuamos. Entonces, la menopausia, si bien no es una enfermedad como tal, las complicaciones de la menopausia sí lo son. Por ejemplo, la osteoporosis, por ejemplo, que les suba el colesterol, por ejemplo, que esa paciente esté irritable o deprimida. Esos son enfermedades. Entonces hay que tratar la menopausia cuando no hay una contraindicación absoluta. Pasamos entonces. Y la sexualidad en el climaterio, pues depende de las etapas y todo, ¿no? Y también depende de la expectativa de vida de la mujer, ¿no? Ahora ya tenemos una expectativa de vida bastante alta y lógicamente no le vamos a dejar a esa mujer con 20 o 30 años de la posmenopausia con todos los achaques de la misma. Ok, próxima. La menopausia constituye una transición psicosocial, como es la adolescencia que hemos hablado también, un cambio en la vida que ocurre en un periodo relativamente breve y que perdura por sus efectos, afectando grandes áreas de la conducta. Seguimos. Ok, vamos a pasar a la próxima. ¿Qué pasa en la vagina? Como ya no hay estímulo de estrogénico, la mucosa de la vagina se adelgaza, al igual que pierde su elasticidad, sufre acortamiento, disminuye la vascularización, disminuye la lubricación natural y la respuesta a la sexualidad. También se alcaliniza. Entonces, al igual que la vulva, pierde tejido adiposo subcutáneo, los labios mayores pierden contenido graso, el vello pubiano disminuye y todos estos son cambios por el hipoestrogenismo. Continuamos entonces. En los tejidos pélvicos y ligamentarios, relajamiento del tono muscular y con tendencia al prolapso. O sea, aquí se ve el descenso de la vejiga, el descenso del útero. Entonces la mujer empieza a tener incontinencia urinaria. La uretra, al igual que los otros tejidos, hay adelgazamiento del epitelio,
baja la presión uretral, alteraciones en el soporte del cuello, del útero también y de la vejiga, ¿no? Esto del colágeno que está muy de moda, el colágeno es una proteína que tenemos como 5 o 6 variedades de esta proteína y lógicamente esto está desde la piel hasta las mucosas, pasando por los huesos y las articulaciones. Se pierde el colágeno, aumenta la actividad parasimpática de esa vejiga, o sea, da ganas de orinar a cada rato, disminuye el epitelio vesical, decrece la actividad simpática con aumento de la actividad vesical, o sea, esa paciente tiene incontinencia urinaria o le da ganas de orinar a cada rato. La próxima, entonces. ¿Qué tiene entonces la mujer en la vagina? Tiene prurito, escozor o picazón, sequedad de la vagina, dispareunia, incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia, te decía, disuria, poliquiuria, nisturia. Entonces, esa paciente empieza, aunque no sea diabética, empieza a orinar en la noche, por ejemplo. Seguimos. Y acá podemos ver los diversos síntomas en porcentajes. Mayor la sequedad vaginal, miren en la premenopausia y en la posmenopausia cómo puede subir hasta un 94%. La dispareunia hasta 40%. Disminución de la libido, lo mismo. Los estrógenos son importantes para la sexualidad. No solamente los estrógenos, la testosterona también que produce la mujer es importante para la libido o libido, como quieran llamar. Continuamos. Tipos de disfunción sexual en la posmenopausia, alteraciones del deseo o del apetito sexual, trastornos en la excitación, defectos orgásmicos también puede haber. Continuamos. Ok, acá en las ordenadas tenemos el porcentaje de actividad sexual y en las abscisas tenemos la edad, ¿sí? En cada 6 años de la mujer. Verán cómo a medida que disminuye la edad, pues la actividad sexual disminuye por la falta de estrógenos. No tanto por la edad. Una mujer de mucha edad, si tiene estrógenos, si está con terapia hormonal de reemplazo, puede tener buena actividad sexual. Seguimos. Trastornos de la sexualidad en mujeres con actividad sexual. Entonces podemos ver desde el deseo hasta la excitación, orgasmo, dispareunia, ¿no? Según que va pasando la edad, pues esto disminuye, por ejemplo, la excitación y aumenta la dispareunia. Continuamos. Sexualidad en la mujer postmenopausia. Causas de inactividad sexual. Puede haber, como habíamos dicho, el síndrome del nido vacío, cuando se van todos de la casa, se van los hijos, la mujer se vuelve viuda o pierde la pareja. Puede haber falta de pareja. Relaciones personales también pueden estar impotencia de la pareja. La pareja también, vamos a hablar el día de mañana del climaterio masculino, también disminuye. La pareja puede estar enferma. Falla del deseo sexual. Falla de la excitación. Dispareunia. Falta de orgasmo. O sea, puede acontecer en todo este periodo de la transición menopausia. Ok, continuamos. También puede haber síntomas psicológicos en la menopausia, disminución del rendimiento en el trabajo, astenia, se siente cansada, nerviosismo, depresión, insomnio y disminución de la libido, que ya lo hemos mencionado. Continuamos. En la posmadurez, en general hay un descenso general de la actividad y goce sexual en ambos sexos, con edad. Aunque existe considerable variabilidad individual dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por eso es importante la terapia de reposición hormonal. Esto incluso en médicos, una encuesta que se hizo. La próxima. Entonces, esto generalmente, la sexualidad está ligado a los niveles hormonales, ¿no? El estradiol cuando está menos de 35 picogramos por ml se asocia al descenso de la actividad sexual. Es un estudio de la Universidad de Stanford, por ejemplo. Y en el hombre hay caída también de la testosterona y disminución del deseo sexual, aunque también la mujer posee una poca de testosterona y con la menopausia también está disminuyendo. Entonces hay que generalmente reponer no solamente los estrógenos, sino una poca de testosterona también en la mujer. Continuamos.
También esto de la menopausia varía según las culturas. Por ejemplo, un estudio que me acuerdo muy clásico de la doctora Martins de Estados Unidos, que hizo en las mujeres maya en México, en Yucatán, ellos no percibían los síntomas de la menopausia, ¿no? O sea, depende de las culturas. Algunas las perciben más, otras no. También depende de cada mujer. Algunas tienen más síntomas y otras piensan que es todo normal, que no tienen síntomas, ¿no? Entonces varía en una misma sociedad según la clase social, la educación y el estereotipo médico y muchas cosas. Y la anticipación negativa en la menopausia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en las décadas anteriores, hace 20 o 30 años, las mujeres tenían algunos síntomas, se quejaban con su esposo y el esposo le decía, aguántate. Iba con el papá y el papá le decía, tienes que aguantarte, es normal. Iban con el ginecólogo y el ginecólogo con el papá le decía, no, es normal, tienes que aguantarte. O sea, no daban hormonas femeninas, pensaban que la mujer tenía que vivir con sus achaques el resto de su vida. Y eso ha cambiado, ¿no? Pasamos a la otra. Ha cambiado sobre todo desde la liberación femenina que se dio con la patentación, se puede llamar, o con el descubrimiento de la píldora. Allá como en 1950 se descubrió la píldora anticonceptiva, ¿sí? También se hizo a través de una raíz que se llama la raíz de barbasco o la raíz de negro, que se descubrió también en México, ¿no? Entonces depende de la actitud que tiene cultural, profesional, depende también de la jubilación, de tener pareja o no, otros atribuyen que es un envejecimiento natural, incluso los ginecólogos hasta hoy en día en nuestro medio lo atribuyen a eso, ¿no? Y factores económicos también. Si la paciente no tiene dinero, pues aunque tenga achaques todo, no va a poder ir al médico y no le van a poder dar sus estrógenos, que no son tan baratos tampoco, ¿no? Pero eso se puede suplir. Educación, de los cambios fisiológicos, de toda la anatomía. Antes, por ejemplo, se daba, en vez de terapia hormonal de reemplazo con estrógeno, se daba la famosa DEA, la de hidroepiandrosterona, que ha vuelto un poco en estos tiempos a dar, no solamente como terapia hormonal de reemplazo, sino para desarrollo cognitivo, ¿no? Psicoterapia de apoyo también se puede dar, terapia sexual, con sexólogos o sexólogas, que hay actividad coital, ejercicios físicos, que pueden mitigar en algo el uso de terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Continuamos. Ok, ¿qué podemos hacer si no podemos tener hormonas de primera mano? Es hacer ejercicio. Dejar de fumar, eso es una cosa muy importante. Comer saludablemente. Dietas ricas en calcio para no tener osteoporosis. Mantener el colesterol en concentraciones lo más bajas posibles del colesterol LDL y tener más alto del colesterol HDL. Eso se consigue haciendo ejercicio y comiendo pescado, por ejemplo. Y ser consciente de las hormonas, conocer nuestro cuerpo y saber cómo funcionan las hormonas, eso es tan importante, ¿no? Seguimos. Ok, la terapia hormonal de reemplazo o de reemplazo hormonal es lo mismo, hace que la mujer recupere sus condiciones de vivir bien o de vivir mejor, yo hablo, y la mantenga dentro de la vida. O sea, que esa mujer siga viviendo 20 o 30 años sin tener los achaques de la menopausia, siga viviendo como joven más o menos. El mensaje. Continuamos. Los médicos podemos intervenir eficazmente para que nuestros pacientes vivan con esa declinación, pero que no sea tan abrupta, sea apenas cambios mínimos y tenga una sexualidad todavía satisfactoria, ¿no? Adelante. Entonces, cuando hablamos de salud de la mujer, no se refiere solamente a una única mujer. Estamos hablando de salud de nuestras familias y de salud de todo un país. Si se trata bien, por ejemplo, esta 20 o 30 años que la mujer entra en esta etapa, que no es tan placentera, ¿no? Pero que deberíamos mejorarlas cada vez. Creo que es la última diapositiva. Ah, no, tenemos. La terapia hormonal es una de las intervenciones de mayor repercusión global para mejorar la calidad y expectativa de la vida en esa mujer. Esos 79 años como promedio de expectativa de vida en el siglo XXI, que lo viva bien esa mujer, ¿no? Que viva con achaques, con osteoporosis, acinconada en su casa, todo eso, ¿no? Podemos continuar.
y eso es todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la terapia hormonal de reemplazo actual que tenemos en nuestro país? No hay muchas opciones. Tenemos, por ejemplo, terapia hormonal combinada para mujeres que tienen útero con el Clinomac, que es una combinación de estradiol, 17-beta-estradiol, que es el estrógeno natural, con una progestina. ¿Sí? Eso va a hacer que esa mujer todavía menstrue en forma regular. Pero si le damos el Clinomac en forma continua, va a dejar de menstruar a pesar de recibir estrógeno. Aparte del Clinomac, no tenemos mayores opciones. Tenemos estrógenos en crema, Inoder se llama, que podemos aplicar a la mujer, pero a la mujer que no tiene útero, porque esta no viene con progestina. Pues si una mujer ya no tiene útero, le damos puro estrógenos. Y teníamos hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, dos productos que venían en parches. Dos de la Janssen, que es subsidiaria de la Johnson & Johnson. El Evorel Conti, unas parchecitos que se ponen cada cuarto día, o dos veces por semana. Y otros que vienen cada semana. El Evorel simple, de 50, que tienen solamente estrógenos, y el Conti, que tienen estrógenos y progestina. Tienen la cajita de 8 parches, sirven para 2 meses, entonces cada semana. Últimamente, desde hace 2 años, no está llegando. Entonces, no tenemos muchas opciones con las hormonas, pero en otras partes sí las tienen, ¿no? Entonces, podemos dar terapia hormonal continua, secuencial, si queremos que esa mujer todavía menstrue, ¿sí? Y podemos dar, por ejemplo, hay unos parches que les mencionaba, que son algo caritos, pero buenos, y la crema. No tenemos más para dar en estos momentos en Bolivia. En otras partes sí hay una variedad, hay un abanico de opciones, pero tenemos que ofrecer esto. ¿Qué necesitamos para dar terapia hormonal de reemplazo? 3 exámenes muy fáciles. Una mamografía, ¿sí? Para ver que no haya ningún tumor previo. No es que los estrógenos ni la progesterona haga salir cánceres. Puede hacer crecer un pequeño tumor o un pequeño cáncer que ya tiene. Entonces tendremos que averiguar si esa mujer tiene antecedentes de cáncer en su mamá, en sus hermanas, en sus tíos. Si tiene antecedentes de cáncer de mama o de endometrio, no darle, o de ovarios. Si no tiene nada de eso, adelante, le podemos dar hormonas. ¿Qué más tenemos que hacer? Un perfil de lípidos completo, porque sabemos que cuando entra la menopausia, sube el LDL colesterol y baja el HDL colesterol. Cuando damos estrógenos, se revierte eso. Aumenta el colesterol bueno y disminuye el colesterol malo. ¿Y qué más tenemos que pedir? Unas pruebas de función hepática, porque si le damos terapia hormonal de reemplazo por vía oral, ¿sí? Esas hormonas se van a metabolizar en el hígado. Entonces tenemos que tener un hígado que esté funcionando bien, que esté que no tenga un hígado graso, que no esté con unas pruebas de función hepática muy elevadas para que nos metabolice bien estas hormonas. Esos serían los 3 condiciones sine qua non para darle hormonas. Densitometría, que vamos a hablar mañana, es opcional, eso para ver si tiene osteoporosis. Pero una mamografía, un perfil de lípidos y unas pruebas de función hepática siempre tenemos que pedir antes de iniciar la terapia hormonal de reemplazo. ¿Qué más? En la historia clínica hay que averiguar lo que les dije, los antecedentes. Si esa mujer no tiene antecedentes de cáncer de mama, de ovarios o de endometrio, no es lo mismo de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino tiene otras connotaciones, más tiene que ver con el virus del papiloma humano, entonces tenemos que averiguar si esa mujer ha tenido muchas parejas, iniciado una vida sexual muy precozmente, si ha tenido infecciones de transmisión sexual, probablemente tenga tendencia a tener cáncer de cuello uterino, que no tiene nada que ver con las hormonas, ¿no? Pues puede que tenga cáncer de cuello uterino y sea operado y le podemos dar tranquilamente hormonas. Pero si ha tenido de endometrio en la familia o en ella misma, o de mama o de ovarios, tenemos que ser muy cautelosos, probablemente no darle. Y si ya se ha curado de un cáncer de mama, que han pasado ya más de 10 años, podemos ver la opción, si es pertinente, si tiene, digamos, osteoporosis o sus síntomas climatéricos son muy, muy, muy floridos, podemos ver esa opción. Hay muchos estudios donde se han dado terapia hormonal de reemplazo a mujeres posoperadas, incluso de cáncer de mama, y se les ha podido dar después de 10 años de que se han operado, ¿no? Que se les considera mayormente ya curadas.
pero esos son misceláneas, o sea, casos específicos que hay que estudiar. Ok, eso sería el tema de menopausia, climaterio, incluyendo perimenopausia, posmenopausia, ¿sí? Y de la terapia hormonal de desempaso. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No hay preguntas, Noelia, por ejemplo? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de contraindicación al momento de dar terapia hormonal, por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen lupus o artritis y están tomando corticoides? Sí, una buena pregunta, Caterine. Sí, los pacientes que tienen lupus no puedes dar terapia hormonal de desempaso. Por un motivo esencialmente. Eso se vio con el estudio Selena, que apareció ahí despuesito que murió la famosa cantante allá en Estados Unidos y hace como 20 y tantos años. Las mujeres que tienen lupus tienen un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Este síndrome de anticuerpos fosfolípidos puede ser primario o puede ser secundario por el propio lupus. Entonces estos pacientes tienden a ser coágulos. Entonces si les das estrógenos van a ser más coágulos todavía. Entonces no puedes dar ni terapia hormonal de reemplazo, ni tampoco puedes dar a una mujer joven, digamos con lupus, no les puedes dar anticonceptivos orales combinados. Están contraindicados los estrógenos. En artritis reumatoidea sí puedes dar, no hay ninguna contraindicación, aunque esté tomando prednisona o cualquier glucocorticoide. No hay contraindicación en la artritis reumatoidea. En el lupus sí, porque son pacientes con anticuerpos, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario, o sea que tengan de primer estadio, o secundario por el lupus, ¿no? Ok, no sé si está satisfecha tu pregunta. Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Disculpe una consulta. Respecto a la, para la terapia del reemplazo hormonal, ¿cuál es la... ¿cuál es la mejor vía de administración, doctor? Como nos mencionó, hay oral, hay tópico, hay tabletas. ¿Depende del caso, doctor? ¿O sí. ¿Depende del caso de la paciente? Depende del caso, sí, depende del caso. Como dijo León Esperó, el doctor León Esperó, van a leer mucho cuando lean ginecología. Ha sido el padre de la ginecología endocrina, ¿no? Él decía que la terapia hormonal de reemplazo hay que dar de acuerdo, hay que hacer, el traje tiene que ser de acuerdo a cada paciente, el traje de acuerdo a cada persona. O sea, una terapia para cada paciente, más o menos. Entonces, va a depender si esa persona, por ejemplo, es joven. La terapia hormonal de reemplazo tú puedes dar desde los 40 años, ¿sí? Si esa tu paciente ha hecho una menopausia precoz o temprana, hasta los 60 años de primera vez. Puedes dar hasta más de los 60 años si esa paciente ya estaba recibiendo terapia hormonal de reemplazo. Pero no le puedes dar de primera vez a los 61 o 62 años. Porque en el estudio White, que salió también hace como 20 años, se vio que las complicaciones de dar terapia hormonal de reemplazo eran peores en una paciente, en pacientes ancianas. Más tromboembolismos, más coágulos, más cáncer de mama, todo si dabas de primera vez. Pero a una paciente que has iniciado a los 40, 50 años, le puedes dar, seguir dando hasta los 70 o 80 años. Va a depender de cada persona. Por ejemplo, si una mujer está en la perimenopausia y no quiere embarazarse, tienes que hacer una anticoncepción de la perimenopausia, se llama. Dar estrógenos y progestinas que le cubran el no embarazarse y que ya le sirvan para sus síntomas de climaterio, ¿no? Y hay algunas hormonas buenas para tal que saca la Bayer, justo son las dos de la Bayer, una se llama Clayra, tiene valerianato de estradiol y dionarget, que te sirve para ambas cosas, ¿no? Hay alguna más que no me acuerdo de la Bayer, ¿sí? Que también sirve para eso. Entonces va a depender de eso. Después va a depender de si la mujer, por ejemplo, ya no tiene útero. Entonces en ese caso, si no tiene útero, ya le darás solamente estrógenos. Y eso se lo puedes pasar por terapia parenteral, perdón,
parches o cremas o se lo pasarás por vía oral. Va a depender si esa mujer, cómo está su hígado. Si está su hígado ya un poco tocado, tiene un hígado graso, se lo vas a dar en forma parenteral porque directamente va a pasar a la sangre arterial, no va a pasar por la sangre venosa, por la circulación porta. Entonces va a depender de acá. Y también va a depender, por cierto, del aspecto económico. Lógicamente los parches, la cremita es más cara que la vía oral. Entonces, cada paciente tiene que tener su propio tratamiento. Es como dijo el doctor Esperov, ¿sí? Cada traje para cada persona, ¿no? Sí, se individualiza. Se individualiza. Por ejemplo, si esa paciente, aparte de necesitar estrógenos, es joven y necesita algo de líbido, también le vas a dar una poca de testosterona. Si esa paciente tiene más sintomatología urogenital, a lo mejor le dé sus parches, su crema, pero también le puedes dar una cremita vaginal, ¿no? Entonces va a depender, puede ser varias combinaciones. Lógicamente para eso hay que saber toda la farmacocinética, farmacodinámica de las hormonas femeninas, tanto de estrógenos como de progesterona, tanto naturales como sintéticos, ¿no? Sí, pero puedes dar de acuerdo a cada paciente. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. ¿La terapia hormonal se debe dar a todas las pacientes o nos debemos guiar por algunos criterios como la gravedad de los síntomas o las mujeres que presentan complicaciones? Sí. Sí, antes dábamos hasta el estudio White, que apareció justo, no todavía 20 años, como el 2004, como 17 años, donde hubo un gran alboroto, ¿no? Hasta ese entonces todos, casi en el mundo, incluyendo médicos familiares, incluso algún médico general, daba terapia hormonal de reemplazo. Con ese estudio se asustaron la gran mayoría de los médicos en el mundo, y más en Bolivia, ¿no? Entonces, ahora solamente hay una indicación absoluta para dar hormonas. Cuando la paciente tiene síntomas del climaterio que hemos repasado, floridos, cuando tiene calores, bochornos, dolor de cabeza, irritabilidad, todo, ese es lo más trascendental para dar. Antes dábamos incluso para prevenir la osteoporosis, o sea, los estrógenos, como vamos a tocar mañana cuando tocamos osteoporosis, que es más en la mujer que en el varón, incluso dábamos como no objetivo principal, sino como un objetivo secundario, dábamos para que esa mujer no se siga descalcificando. Ahora no. Ahora solamente cuando tiene síntomas climatéricos floridos o síntomas urogenitales molestos. Si esa mujer tiene estos síntomas y no tiene contraindicación para recibir terapia hormonal de reemplazo, como ser cánceres de ovario, endometrio o mama, o que haya tenido un ACV trombótico, sí, recientemente, o un tromboembolismo pulmonar reciente, o sea, menos de 6 meses, quiere decir, sí hay que brindarle la opción de que utilice hormonas, ¿no? Hay que darle una consejería al respecto. Pero si pensamos que va a tener osteoporosis o que tiene osteopenia, si solamente es para que la piel no esté tan reseca, no esté tan adelgazada, en esos casos, o si tiene solamente dispareunia y nada más, entonces en esos casos podemos tener otras opciones para los síntomas, digamos, de irritabilidad o de depresión, le podemos dar antidepresivos. Si solamente es de los huesos, le podemos dar bifosfonatos. Y si solamente tiene resequedad vaginal, le podemos dar estrógenos, pero en crema nada más, ¿no? No terapia sistémica, me refiero. Entonces, sí, la indicación absoluta, sintomatología climatérica florida. Esa es la opción número uno, ¿no? Y no sé si Tatiana ha respondido a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, ¿alguna última pregunta? Doctor, una cosita más, disculpe. Álvaro. Sí, doctor. Había investigaciones que sugerían que los niveles de andrógenos, que son endógenos del cuerpo, no eran como útiles para predecir la función sexual de mujeres, doctor. Y ahora también, bueno, nos mencionó ahorita, ¿no?, que si a la mujer le hace falta, hay problemas de libido, hay que
hay que darle testosterona, como nos mencionó, ¿no? Pero, o sea, a la luz de esto, de estas investigaciones, ¿no, doctor? O sea, realmente, ¿cuál es el esquema que hay que seguir? Y también creo que, si no me equivoco, ahí creo efectos adversos, ¿no? Si se le da testosterona en forma rutinaria a mujeres posmenopáusicas, no puede haber problemas. Entonces, ¿cómo no, avanzan más o menos? No hay problemas con la testosterona. El problema único en Bolivia de la testosterona es que no tenemos ahorita aplicaciones para mujeres, ¿no? Ahorita las únicas testosteronas que tenemos son básicamente una, el Nebido, que se llama para varones, que viene de mucha dosis, 1 gramo inyectable intramuscular. Entonces no hay para mujeres. Hasta hace unos 10 años traía un laboratorio chileno en crema la testosterona, entonces es utilizado mucho, sí, entonces no tenemos. Pero en otras partes, en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos, tienes cualquier cantidad de testosterona para mujeres, ya sea en crema, en dosis bajitas, todo. ¿Cuándo tienes que dar testosterona? No a todas las mujeres, por cierto, ¿no? Tienes que dar sobre todo a esas mujeres que les han quitado los ovarios. Los ovarios, incluso después de la menopausia, siguen produciendo testosterona, ya no producen estrógeno, pero siguen produciendo testosterona. Eso le da la libido a la mujer, el deseo sexual, aparte de los estrógenos. Estrógenos también, pero un poco más la testosterona. Entonces, por eso, si ustedes ven a sus abuelitas, por ejemplo, ¿sí? Las abuelitas les empieza a salir bigotito, bigote y barba, unos cuantos pelos, no sé si han visto. ¿Por qué? Porque sus ovarios ya no producen estrógenos, pero siguen produciendo una poca de testosterona. Entonces la testosterona hay que dar a la mujer que necesita, la mujer que ha disminuido su libido, que a pesar de los estrógenos que le estás dando y la progesterona, todavía no se siente muy bien. Sobre todo si esa mujer le han quitado, ha tenido una menopausia quirúrgica, le han quitado los dos ovarios. Y sobre todo si ha sido en etapas tempranas, 40 años, 45 años o 35 años, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, en esas mujeres hay que dar una poca de testosterona. Las dosis para mujeres, obviamente, que son súper bajitas, ¿no? Con decirles que algunas mujeres que van al gimnasio, jóvenes, relativamente jóvenes, de 40, 45, 50 años, utilizan una poca de testosterona, ¿sí? Incluso una poca de otros anabólicos para formar músculo también. La testosterona tiene receptores incluso en el músculo. Entonces utilizan una poca de testosterona, algunas una poca de hormona de crecimiento para sacar musculación, ¿no? Entonces la testosterona es buena, lógicamente, en dosis bajitas para la mujer, para algunas mujeres, no para todas, pero lamentablemente en nuestro país no tenemos. ¿Por qué? Porque son generalmente terapias un poquito caras, o a veces terapias como esa vez que traía, no me acuerdo, que bueno, laboratorios de Calcine, pero que como no se ocupa mucho, luego los descontinúan porque nadie receta y entonces los medicamentos se les pasa y todo eso, ¿no? Pero no es mala la testosterona. Lógicamente a dosis bajas en mujeres que sí necesitan, no todas las necesitan. ¿Ok, Álvaro? Muchas gracias, doctor. Bueno, con eso hemos terminado, entonces. Disculpen por las fallas técnicas. Mañana continuamos con osteoporosis. La osteoporosis tanto es en hombres como en mujeres, pero más es en mujeres. Vamos a comentar por qué. Y el último tema, el miércoles, climaterio masculino. Ahí vamos a seguir hablando de la testosterona, que en el hombre sí es súper, súper importante, ¿no? Ok, listo, pues, hasta mañana. Nos vemos a la misma hora. Es a las 7, no es a las 6, ¿eh? No se van a colgar desde las 6. Ok, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias.